Bueno, Eugenia Tonsky, la semana pasada, el 18 de junio de 2020, cumplió 89 años. Es mi mamá. En este momento está así como la ven de bonita, sin ningún retoque ni en el cabello ni en ninguna parte. Ella es así. Debe ser su capacidad de estar contenta. Y le hicimos un cumpleaños en el que estuvo gente de la familia, amigos, vecinos que no la ven hace 3 meses por la cuarentena. Y hubo títeres, y hubo mago, y hubo cantos de distintas personas, y hubo recitado, y hubo una carta leída en público. Así que unas 40 personas nos reunimos para poder celebrar la vida de Eugenia, la bien nacida. ¿Cómo viviste vos, mamá, ese cumpleaños? Fue un cumpleaños maravilloso, insólito, porque nunca pensé que iba a tener un cumpleaños tan hermoso, porque cumplir 89 años de esa manera es algo que le debo a mis hijos, a la vida, al estar todavía como estoy, como me siento, plena. Exactamente. Y ahí tuviste los vecinos que te cuidan y que si ven un coche raro que para, se acercan a ver si todo está bien, si el extraño es potable o no. Y ahí estuvieron también el padre Pepe que te dio la bendición, un fraile hermano, amigo nuestro, que vive en lo alto de la montaña, en una ermita. ¿Qué Y te que ha pasó? venido también Y que ha acá. venido acá. ¿Y qué te pasó cuando el padre Pepe desde allá te mandaba sus cariños y sus bendiciones? Bueno, cuando él vino acá, me pidió que yo lo bendijera. ¿Viste? Y por algo será. La verdad que fue una alegría tan grande, tan emocionante, que creo que me va a durar hasta el día que tenga que partir. Porque es un cumpleaños, no sé si merecido, pero bienvenido. Tu hijo te cantó llorando y vos lloraste y lloramos todos de alegría, de amor, porque también se llora de amor cumplido. Y no porque no estuviéramos cerca, sino porque estuvimos todos juntos, Melissa cantándote mantras desde India y Adriana desde la otra cuadra, baguala con su caja chayera, una baguala compuesta para Eugenia y Fernando haciendo magia y Majo títeres y tu profesor de canto cantándote un aria. Creo que todos quedamos psicodélicos. Y tu nuera leyéndote, Rosita, una carta preciosa. Y así cada uno dio lo que tuvo, inclusive su presencia, que no fue poco. Ya lo creo. Y cuando me miré en el espejo y vi mis arrugas, dije, bienvenidas. El espejo me contestó, años vividos. Exactamente, qué lindo lo decís. Estén con sus viejos, estén por teléfono, estén por WhatsApp, estén con protocolo de COVID, como yo estoy en la casa de mi madre, a metros de distancia, pero la veo todos los días, porque soy la persona que menos contacto tiene con el mundo. Y si pueden, festéjenlos, celébrenlos, así por los medios sociales, reúnan a los demás, anímenlos, los que tienen más posibilidad, organicen, porque pueden ver algo diferente que no se hubieran imaginado, tampoco yo. ¿Querés terminar con algo, mamita, en especial? Quiero terminar diciendo, no importa la edad que cumplan, no importa el tiempo, pero vivan cada día al amanecer es un nuevo día, es un día para festejar y agradecer a la vida cada momento. Los otros, los malos, tratar de enfrentarlos y seguir adelante. Siempre adelante con buena fe. Así que los que están ahora sufriendo en la pandemia, que es natural, fortaleza, porque esta mujer las pasó, la pueden googlear en YouTube las entrevistas a Eugenia Tonsky. Pasó una vida de las más difíciles que conozco. Se supera. Y la vejez es una actitud en buena medida. ¿Vos cómo vivís la cuarentena, mamá? Hace 90, casi 100 días que no salís de casa, de tu casa. Porque Bueno, vive sola, quiero aclarar que vive sola y en estado de independencia.
Estoy rodeada de plantas, estoy rodeada de animalitos que quiero mucho, estoy rodeada de todo lo que siempre deseé. Tener mis animalitos, mis plantitas. Y en vez de pensar, uy, estoy sola, uy, pasa el tiempo, no, lo ocupo. Me gusta tejer, pinto mandalas, tejo caminos de mesas, tejo escarpines para chicos que no pueden comprarlos, se los regalo. En fin, no tengo tiempo de aburrirme. Este es el punto. Y redondearía diciendo que cuando papá murió hace 10 años, vos tuviste un sueño en el que la muerte te venía a buscar y te despertaste muerta de risa. ¿Por qué? Porque dije, no, ahora no te puedo atender porque estoy muy ocupada. Y la muerte se fue. Gracias, mamita. Te amo. Yo también. Amo la vida. Te amamos. Sos la vida.